Hola a todos, soy Matías Menargues y hoy vamos a conocer un poco este micrófono que es el Blue Yeti. Es un micrófono muy económico con muchas prestaciones y lo vamos a usar para grabar una batería y una voz. Seguimos en cuarentena, así que por ahí parte del propósito de hacer este video es buscarle la vuelta a cosas que tengamos al alcance, como hice en otros videos, en nuestras casas. Y si no, si están pensando en invertir un poco de dinero en poder grabarse o en poder empezar a generar material, vamos a analizar este micrófono multipatrón y condenser. Recuerden suscribirse al canal y darle like al video si les parece de interés. Así a mí me ayudan a seguir generando contenido y ustedes se enteran de cuando haya un video nuevo que tal vez les sea útil. Bueno, como les decía, este es un micrófono muy económico y tiene muchas funciones, ¿sí? Es un micrófono condenser multipatrón. Tiene cuatro seteos que son estéreo, omnidireccional, cardioide y bidireccional, ¿sí? Básicamente nos sirve para tomar sonidos de frente en estéreo, sonidos de todos lados y sonidos de adelante y de atrás. Lo que hice hoy fue componer una canción muy cortita para este video, donde grabamos la batería y la voz con este mismo micrófono, ¿sí? La batería grabamos en modo estéreo y la voz la grabamos en modo cardioide. Como pueden ver, tiene dos perillas acá atrás, que le vamos a hacer un zoom. La primera es la de ganancia y la última es la del tipo de recepción que queremos en el micrófono, ¿sí? Cardioide, omni, bidireccional y estéreo. Es un micrófono USB, lo que significa que podemos enchufarlo en cualquier computadora que tengamos un programa para recibir sonido y podemos grabarnos hablando, grabar nuestra banda, grabar, hacer podcast, lo que queramos. Es un micrófono que está orientado a eso, ¿sí? Es un micrófono económico, pero tiene unas prestaciones que están buenas, que es esto de que sea multipatrón. Y ahora más adelante lo vamos a probar con instrumentos, como puede llegar a ser una batería, que es un instrumento bastante complicado a veces por la cantidad de sonido que emana y por la cantidad de espacio que ocupa. Y vamos a ver de qué forma podemos hacer que se escuche una batería amplia, con definición de bombo y redoblante, y ver si la podemos hacer encajar en una canción y qué tal suena. Lo mismo con la voz. Vamos a la computadora. Muy bien, acá estamos con la sesión armada ya en el Reaper. Lo que vamos a hacer es escuchar el tema entero una vez. Es un tema muy cortito que grabé y mezclé para este video, donde la batería la grabé con el Blue Yeti, con el seteo en estéreo, y dupliqué el canal. Después les cuento para qué. La voz la grabamos con el mismo micrófono, pero en seteo en cardioide. Y por suerte la cantó mi esposa, así que nos ahorra todo de tener que escucharme a mí cantar. Vamos a escuchar una vez con todos los procesos y luego analizamos un poquito sin procesos a ver qué tal suena el micrófono y la mezcla. I understand why you feel this way. You're in a lockdown, baby, willing to escape. This is how it feels. Been held against your will. You're waiting to fly now, baby. You know that ain't real. Ese fue el tema. Como les dije antes, es un tema que está mezclado rápidamente, pero está mezclado. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito el canal de la batería. Ese canal en particular es el que saqué directamente del micrófono. Como pueden ver, está en estéreo. Por eso viene pañado automáticamente 100 a la derecha y 100 a la izquierda. Vamos a quitarle los procesos ahora y ver qué tal se desempeñó el micrófono sin ninguno de ellos. Bien, suena bastante balanceada la batería ya de por sí. Lo que hice fue ubicar el micrófono enfrentado al redoblante y un poquito por encima del bombo, ¿sí? Y más o menos a 1.5 metros de distancia. Me hubiera gustado tenerlo un poquito más cerca de la batería, pero como acá en casa no tengo pies de micrófono, que está todo en el estudio, me las rebusqué un poquito para tratar de hacer que funcione. Me parece que esto es útil para escuchar un poco las prestaciones del micrófono y si ustedes están pensando en invertir un poco de dinero en poder grabarse en sus casas, me parece que este micrófono, siendo que tiene la capacidad de ser estéreo, nos da un montón de posibilidades para grabar tanto baterías como voces como instrumentos acústicos. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito el canal que dupliqué. ¿Para qué lo dupliqué? Para resaltar algunas cosas, ¿sí?
vamos a dejar esto como estaba antes, en más o menos 7.14. Bien, este es el canal duplicado, ¿sí? Lo que hice fue agarrar el paneo y centralizarlo al medio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es resaltar algunas frecuencias de la toma original, digamos, del track original. Es por eso que le apliqué un EQ bastante agresivo en los 60 Hz para darle un poquito más de boost a los lows del bombo y más o menos en los 1000 Hz para el redoblante, ¿sí? O sea, tenemos más low del kick y un poquito más de brillo o de color en el redoblante. Vamos a escucharlo sin efectos. Se escucha más centrado, obviamente, porque está todo pañado el medio. Vamos a sumar los dos canales a ver qué pasa. Se escucha más amplia la batería, ¿verdad? Tenemos este canal que está pañado 100% a la derecha y 100% a la izquierda, que si bien ya tiene el bombo y el redoblante en el medio, lo que estamos haciendo es darle un poquito más de apertura a la batería, ¿no? Una espacialidad mayor. Y con este track que duplicamos, lo que hacemos es resaltar un poquito las frecuencias o el color del bombo y redoblante en el medio. Vamos a escuchar ahora los dos tracks juntos con los procesos activos. Se escucha con un poco más de personalidad la batería, ¿no? Más adelante ahora. Lo que hice en este canal fue comprimirlo bastante para tener un poco más de punch en el bombo y el redoblante. Y en este otro canal, lo que hice fue, de los dos, es el único que envié a un reverb, ¿sí? Y en ese reverb apliqué un plugin que está buenísimo, que es el Axis, que es pago, que lo que te permite es exagerar el estéreo, digamos, por frecuencia. Y lo que hice fue exagerarle la parte aguda para que los platillos se escucharan como a los costados. Vamos a escuchar la voz ahora, pelada, sin efectos, a ver qué tal suena. I understand why you feel this way. You're in a lockdown, baby. Willing to escape. Como les dije, la voz la grabé con el mismo micrófono, pero con el seteo en cardioide, ¿sí? Y a unos aproximadamente 50-60 centímetros de distancia de la boca. Es por eso que la voz no se escucha tan cerca y se pierden un poquito los graves, pero este micrófono recibe bastante bien los graves. Vamos a escuchar la voz ahora con los efectos. I understand why you feel this way. You're in a lockdown, baby. Willing to escape. Lo que hice con la voz fue aplicarle varios procesos, entre los cuales están un par de plugins de Waves, que son los CLA de Chris Lord Age. Lo que hacen estos plugins es permitirnos a nosotros aumentar la ganancia de la voz y reducir los picos, lo que hace que suene la voz mucho más pareja en toda la toma. Luego agarré la voz y la envié a un canal de reverb bastante agresivo, que me pareció que a nivel musical servía en este tema, y luego le envié al Kramer, que es otro plugin de Waves, que es un tape simulator, ¿sí? Que lo que hace es ensuciar analógicamente un poquito más la voz. Lo que hice después es algo que le robé a Nico Astigiano, que es un youtuber, productor y músico muy copado, les dejo el link en la descripción para que lo puedan chequear su canal, que es básicamente agarrar el track de la voz y cuadriplicarlo en 4 tracks diferentes, ¿sí? Lo que hacemos con esto es aplicarle luego un doubler a cada uno de esos 4 tracks nuevos. El doubler lo que hace es una especie de mínimo detune o de desafinación de cada una de esas voces. No me parece copado que yo lo explique ahora, siendo que yo aprendí de él y él tiene unos videos hermosos donde lo explica, así que vayan a chequearlo que está buenísimo. Vamos a escuchar ahora entonces la voz original con los efectos más el doubler, a ver cómo suena. I understand why you feel this way. You're in a lockdown, baby. Willing to escape. Este proceso de doubler nos permite
agarrar y darle mayor amplitud a la voz, para que la voz original no quede sola en el medio, ¿sí? Lo que hice fue agarrar dos de estos cuatro canales, los pañé a la izquierda, uno al 100, uno al 50, y lo mismo con los otros dos, hacia la derecha. Luego agarré el bass del doubler y lo envié a un reverb, y también al Harmonix Analog Saturator, que es un plugin de Softube, pago, que está buenísimo, que le da un poco más de carácter a la voz, la realza un poco, ¿sí? Vamos a escuchar cómo suena solamente el doubler. I understand why you feel this way. Se escucha esa pequeña desafinación, ¿verdad? Lo bueno de este proceso es que aplicado a la voz y puesto en un contexto musical, deja de ser una desafinación y pasa a ser un detalle, un color que realza la voz, sí que sirve a la voz. Lo que hice luego en el Master Bass es aplicar un compresor, que en este caso es uno de Brainworks, que está buenísimo, y lo que hice fue darle un mínimo de compresión para que todos los tracks que van al Master agarren un poquito de color del compresor y al mismo tiempo se peguen entre sí, que formen parte de lo mismo, ¿sí? Acuérdense que este canal es el de los VSTs, les voy a dejar el link en la descripción a cuáles usé, algunos son gratuitos, otros son pagos, así los pueden chequear, que están buenísimos. Todo lo demás, que son la voz y la batería, fue grabado con el Blue Yeti. Es un micrófono que realmente me resultó muy muy gratificante, muy muy lindo, principalmente por relación de precio y calidad o precio y prestaciones, ¿sí? Es un multipatrón, condenser y USB, es súper práctico para cualquier uso que le podamos dar a nivel hogareño, inclusive producir nuestras propias canciones si no tenemos acceso a un estudio ni nada por el estilo, o queremos grabar shows en vivo o queremos grabar ensayos. Vamos a escuchar el tema nuevamente, ya con todos los procesos. Así analizamos un poquito todo lo que hablamos antes y vemos qué tal suena ahora que ya sabemos qué se hizo. I understand why you feel this way. You're in a lockdown, baby. Willing to escape. This is how it feels. Been held against your will. You're waiting to fly now, baby. You know that ain't real. Espero que les haya servido el video y les quiero dejar una sugerencia a los bateristas principalmente, es que seamos conscientes de las dinámicas a la hora de tocar, ¿sí? La batería es un instrumento que tiene un rango dinámico muy exagerado. Entonces, en situaciones extremas como esta, donde nos estamos grabando con un solo micrófono, inclusive en estudio, pero vamos a lo que hicimos hoy, está bueno ser consciente de eso y ecualizarnos desde el toque en vez de depender siempre de la computadora. ¿A qué me refiero con esto? A tener cuidado a la hora de pegarle a los platillos principalmente, ¿sí? Los platillos suelen ser el principal instrumento que mete bleed en los demás micrófonos. En situación de estudio, por ejemplo, tenemos 20.000 millones de micrófonos. Si le rompemos a palazos a los platillos, se van a meter en todos lados. Y eso lo que hace es ensuciar la mezcla. En este caso, tenemos un solo micrófono y queremos que el sonido esté lo más balanceado posible dentro del instrumento, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de no romper a palazos el hi-hat, no romper a palazos el crash. Cuanto más medidos seamos con esos instrumentos, más parejita y más prolija va a sonar la toma y más cosas vamos a poder hacer después desde el lado de la mezcla y la edición, ¿sí? Nos vemos la próxima.